aquí en la puerta del Congreso de los Diputados, en una concentración de pensionistas, de personas que están reivindicando que las pensiones es un derecho, que no es ningún privilegio, y que las pensiones tienen que subir tal como sube el coste de la vida, pero también tienen que subir las pensiones mínimas, y se tiene que garantizar también a aquellos que tienen más de 40 años cotizados que le quede la pensión completa. Esta lucha es heroica, porque esta generación es irrepetible, porque lucharon contra el franquismo, defendieron la democracia y han defendido en las fábricas, en los sitios de trabajo, sus convenios y su dignidad. Por eso estoy aquí hoy apoyando a estos compañeros y compañeras, porque ellos son el 15M de nuestros mayores, tomando las plazas, tomando las calles y reivindicando justicia y dignidad. Para los presupuestos, de que es posible subir el salario mínimo a 900, es decir, 165 euros, que desde luego no llega a lo que pedimos, que es 1.080 mínimo, pero desde luego es mucho más que 10 o 20 euros, que es el IPC de este año y para el año que viene. Y por eso creo que además de todo lo que decimos, lo de siempre, hay que ser muy concretos y decir que salarios y pensiones mínimas iguales ya, que si hay dinero para subir el salario mínimo y nos parece bien que se suba mucho más de lo que se ha hecho antes, también tiene que haber para las pensiones mínimas que están por los suelos. Por eso decimos salario y pensión mínima iguales ya, salario y pensión mínima iguales ya. Que se rinden las pensiones, 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 que se rinden las pensiones. Está cerca de Colón.